Bendiciones a todos ustedes. Mi nombre es Roger Muñoz, del Ministerio Cristo Libera, Ministerio de Liberación y Sanidad. El próximo video que va a ver, usted va a ver el poder de Dios ahí, el poder del nombre de Jesús, cómo lo demonios somete y cómo la persona queda totalmente liberada. Y el próximo va a ser usted. Así que, por favor, si necesita más información, vaya a la página cristolibera.org. Ahí encuentra más testimonios, ahí encuentra la forma en que usted se puede contactar con nosotros para que sea libre de ese poder demoníaco. A todos ustedes, bendiciones. Escúchame bien, demonio, nombre de Jesucristo. Jesús, cuando resucitó, está escrito en la palabra de Dios, dice: todo el poder y toda la autoridad se me ha dado bien a tierra y en los cielos. Por lo tanto, vayan, prediquen el evangelio, echen fuera demonios, sanos enfermos. Jesús tiene todo el poder y la autoridad, tanto en la tierra y en los cielos. Jesús ahora, no Satanás. Y Él nos dio todo el poder y autoridad a nosotros, a los cristianos, a los hijos de Dios. Y todo el poder y autoridad Jesús nos dio a nosotros para contra todos ustedes. Jesús nos dio poder y autoridad sobre todos ustedes. Sobre toda autoridad, sobre toda autoridad, sobre todo. Jesús dio su palabra de Dios. Dice, les vayan y prediquen el evangelio. Quien fuera demonios. En mi nombre, en nombre de Jesús, dice la orden de Jesús, de Jesucristo. Si le he dado todo poder y autoridad sobre todo poder del enemigo. Y de ninguna manera puede hacer daño. Jesús nos dio todo el poder y autoridad a nosotros, sobre todo usted, Satanás incluido, usted está. La orden que te doy yo te la doy en el nombre de Jesucristo. Cree que está en mí. Todas las órdenes que te den a Satanás quedan anuladas totalmente en el nombre de Jesucristo. Todas las órdenes que te den a ti, cualquier demonio ahí, aunque sea espiritual, también quedan todas anuladas en el nombre de Jesucristo. Demonio, te vas en el nombre de Jesús inmediatamente de ahí. Fuera de ahí. Para siempre. Por tu rebelión, te envío el nombre de Jesús para dentro del abismo inmediatamente en el nombre de Jesús. Nunca vuelvas a esta mujer ni familiares. Comenzón, fuera de ahí. Tenemos todo el poder y autoridad en el nombre de Jesucristo. Fuera de ahí, comenzó en el nombre de Jesucristo. Totalmente. Todas las órdenes de Satanás quedan anuladas en el nombre de Jesús. Fuera de ahí, totalmente. Fuera de ahí. Totalmente. En nombre de Jesucristo, mi Señor. Fuera de ahí, totalmente. Totalmente. En nombre de Jesucristo. ¿Quién está ahora ahí? Satanás. ¿Satanás? Me está diciendo cosas. En nombre de Jesucristo. No tiene ley sobre esta hija de Dios. Dígale que usted es hija de Dios, que usted fue perdonada. Usted fue perdonada. Ya no me está acusando, me está oprimiendo porque dice que le voy a servir al Señor. Y que él dice que me voy a enfrentar con él. Y yo en el nombre de mi Señor emprenderé batallas y la victoria está ganada en Jesucristo. En el nombre del Señor emprenderé la batalla por mis hermanos y la victoria estará ganada en Jesucristo. Y me voy a enfrentar con tú. Yo no tengo miedo. Se puede decir. Se puede decir que yo le sirvo a Cristo Jesús. Se puede decir ya. En el momento hablaremos. Ya no. Ahora ya no. Yo soy libre. Libre para Cristo Jesús. Vete. Jamás me vas a volver a oprimir conmigo. Jamás. No te voy a volver a dar permiso porque Cristo es mi Señor y Él me protege. Tu sangre me cubre y en tu nombre siempre diré en el nombre de Cristo Jesús. Te vas en el nombre de Cristo Jesús. Y te vas en el nombre de Cristo Jesús. 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 Ya no tiene nada que hacer en mi vida. Solamente como la guerrera de ti. En el momento. Ya no. Se acabó la opresión. Cristo Jesús, gracias. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, poderosa.
Espíritu Santo me llena, Señor. Lléname, Señor. Sí, Señor, ¿por qué esta confusión? El demonio ya se fue, pastor. ¿Qué? Satanás estaba oprimiendo lo que me hacía otras ocasiones. Estaba que venía y una cosa y me oprimía y me hacía así. Ok. Estaba haciendo en ese momento. Ok, déjeme que un demonio con Dios por ahí, déjeme, cierre los ojos, por favor, cierre los ojos. En nombre de Jesús, ordeno que presente el demonio dominio. Sale esa oscuridad. Te puedo salir rodeando el trono de Jehová, Dios, dominio. ¿Estás en dominio? ¿Estás en dominio? En nombre de Jesús, responda. ¿Dominio? ¿Lo puedes sustentar ante el trono de Jehová Dios que eres dominio? ¿Quién eres? ¿Quién eres? En nombre de Jesús, ¿quién eres? ¿Quién eres tú? De Jesucristo, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? En nombre de Jesús, ¿quién eres tú? ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? Aunque el que esté ahí. Un espíritu de hombre. ¿Espíritu de hombre? ¿Humano? No. ¿Cómo? No. No, es un muerto, pero no habla. Ok. ¿Muerte? ¿Tiene derecho legal sobre esta mujer? ¿Tienes? Ok, desocúpala. Desocúpala, totalmente. En nombre de Jesús. Fuera de ahí. Fuera. Totalmente fuera de ahí. Fuera. Te expulso de ahí. No tienes derecho legal sobre esta mujer ya. Fuera de ahí, te vas. Fuera de ahí, en nombre de Jesucristo. ¿Demonio incubo? Sí, es una cosa de esa. Sí, me da mucho asco. Claro. Dígale que no lo quiere. No te quiero. Dile que lo rechaza. Lo rechazo. En el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. Ok. Dígale que se vaya. Claro. Que se vaya. Que se vaya enseguida, que se vaya. Vete ahora enseguida, vete. En el nombre de Jesús, dígale. Libre.
bendiciones a todos ustedes. Usted acabó de ver el video de liberación y de hecho es posible que ese video no fue terminado porque faltan más liberaciones. Así que usted puede ver la página de internet y ahí encuentra la continuación de esa liberación. Y si usted desea más información, recuerde cristolibera.org para que usted también pida ayuda ahí y sea libre. Bendiciones. Chao.